Ya les decía yo que iba a estar muy bien acompañada, que ya estaban aquí nuestros siguientes invitados y vamos a seguir hablando de carnaval porque oficialmente hasta el 6 de marzo estamos de carnaval y tenemos que aprovecharlo, por supuesto, que había muchísimas ganas este año de poder celebrar por fin un carnaval al uso. Dentro, por supuesto, pues ya saben ustedes, de esas restricciones que seguimos teniendo y de esos cambios que han tenido que ir llegando también pues, por la normativa COVID, pero aún así, un muy buen carnaval que tiene Córdoba y nosotros queremos que ustedes también disfruten de lo que todavía queda, como digo, hasta el 6 de marzo. Y con nosotros están ya nuestros siguientes invitados, que valga la redundancia, nos van a invitar a disfrutar de este carnaval de Córdoba. Con nosotros está Alfonso González. Gracias por acompañarnos, Alfonso. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Presidente de la Asociación Carnavalesca, gracias de verdad por estar con nosotros y muy bien acompañado por este pregonero, que yo creo que es el pregonero más esperado de todos los años del carnaval. ¿Es así o no? La verdad que sí. Caballero, el cateto, ¿no? Que es como se te conoce también en el mundo del carnaval. Bueno, pues vamos a hablar primero, Alfonso, con tu permiso, con el pregonero, porque tiene que tener, por supuesto, esa importancia y esa relevancia que se merece, que esperado, ¿no? El pregón. Hombre, ahí estamos trabajando, luchando por que salga en condiciones, sea una cosita digna, sí, graciosa y que no sea muy larga y muy patosa. Yo creo que a todo el mundo se le hace corto, ¿no? Porque cuando estamos allí, metidos en faena y escuchando, yo creo que se queda corto. La verdad que sí, luego no es lo que tú pretendes que sea. Sí. Luego hay a lo mejor sorpresas y cosas que, no, que es inanudible de quitarla ni de eso. Y a ver, lo que intentemos hacer lo más breve posible. Sí. Que no se enfade nadie, que todo el mundo salga contento. Hombre, a ver, nunca llueve a gusto de todos. De todo. Pero es verdad que es lo que yo he dicho, que este pregón es muy esperado, tenemos muchas ganas y hace falta divertirse, hace falta reírse. Claro, por supuesto. Y hace falta también tener ese toque de sentimiento, porque yo creo que ahí está la magia, ¿no? De ese pregón, que claro todos que los sí. ingredientes están muy bien mezclados. Pues a mí me ha todo el mundo que me ve, cateto, el pregón, esto acá, cabrón, esto, mira, a ver cómo hace. Digo, esperemos, que has tenido 2 años para hacer el pregón. Como para que salga mal, ¿no? La verdad es que el pregón lleva compuesto desde hace más de un año. Sí. Prácticamente había unas solvencias que se han remarcado y otras sí. que se han tenido que quitar por culpa de las circunstancias y eso, pero luego va muy bien encajadito. Va a ser un muy ameno, un divertido y vamos a presentar alguna cosita novedosa, sí. a ver cómo nos sale. ¿Y cómo se pregona el carnaval? Pues el carnaval se pregona pues incitando a la gente de que viva el carnaval, de que los días de carnaval que da apertura el pregón, a la fiesta de carnaval, sí, sí. que la gente no haya el concurso, sino que participe sí. en la calle con las agrupaciones de carnaval, uh-huh. que por este año no puede ser el acierto que tuvo la asociación del Puente Romano, que ha sido un exitazo, y además de día, que eso ha sido, además estamos todo el sí. mundo... Igual que en los tiempos, en el año 80 y tanto, íbamos a la corredera, a la calle Montero, y eso, pues ahora el día pues ha cambiado las normas y a mí me gusta más. Me gusta más. Y entonces pues no lo vamos a perder 2 años seguidos ya, pero bueno, vendrán tiempos mejores. Hombre, por supuesto, podremos disfrutar en algún momento al 100%, pero es cierto que este año ya con el concurso hemos disfrutado muchísimo, de hecho aquí en PTV ya sabéis que siempre estamos con todo lo que hacéis vosotros y que nos encanta llevar el carnaval a todas las casas de la gente que nos sigue y ha sido también un concurso muy especial. Bueno, es especial porque, queramos o no queramos, había un grupo que son importantísimos en Córdoba sí. y que engrandecen aún más nuestro carnaval sí. y nuestro concurso. Pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar y todo el mundo es respetable y digno de su proceder. Así que el año que viene que se animen todavía más y que salgan más grupos, que es lo importante en Córdoba. Claro que sí. Volviendo al tema del pregón. ¿Cómo se realiza también un pregón? Porque claro, después de un año esperando, que dices que desde hace un año ya está, ha habido que cambiar cosas porque claro, la actualidad también manda. ¿Cómo se hace un pregón? ¿Cómo se sienta uno y dice, pues vamos a hacerlo? Te tengo que decir que he tenido la enorme ayuda de un profesional, bueno, no es profesional, pero para mí es el número 2 o el número 1 sí. de poesía aquí en Córdoba, que sí. es José Ruiz Cornejo. Nosotros lo conocemos por Pepe Ruiz. Sí. Entonces me ha echado un cable, ¿no? Me ha echado el oleoducto ese de todo, ¿no? Porque todo. Yo estaba asustado con el pregón. El pregón para mí era mucha importancia y le tenía un respeto siempre a mí. Ahí Alfonso, que muchos años le he dicho sí. que no, Alfonso, que yo no me veo en el pregón, tío. Que, venga, venga, que no pasa nada, que esto, venga. Y he tenido una ayuda inmensa con Pepe Ruiz, que ha sido el que me ha hecho prácticamente
el pregón. Sí. Entonces lo han encauzado con ideas mías, ideas suyas. Claro. Y hemos ido ahí una parte de poesía, otra parte de otra cosita. Un mano a mano. Un mano a mano. Pero vamos, su importancia sobre él, sí, la más grande. Se ha portado como un tío, bueno, además un tío exagerado de bueno. Y he tenido eso, una mano muy buena. Una gran suerte en este caso, un gran apoyo. Sí. ¿Vamos a tener sorpresas en ese pregón? Bueno, yo pienso que sí. Algo habrá, ¿no? Una sorpresa que os va a gustar mucho a la parte femenina. Ah, bueno, pues oye, ya entonces muy, muy atentas, que vamos a estar todas, por supuesto. Claro que sí. Alfonso, ¿cómo se elige el pregonero? Pues el pregonero se elige, vamos, a ver, como dice, acaba de decir Pepe, pues es verdad que nosotros estamos todos los años en la Junta Directiva pensando, sí, en pregoneros. Es verdad que se le propuso ya hace bastantes años, sí, y siempre nos había dicho que no se veía, que en fin, que estaba el hombre un poco y como preocupado, porque le daba muchísima importancia, sí, al pregón, que es la que tiene, como no puede ser de otra manera. Y ya este año, pues ya por fin pudimos convencerlo, oye Pepe, que ya creo que te toca, ¿no? Sí. Y ya pues dijo, venga que sí, y tiro para adelante. Y nada, te digo, ahí está con su pedazo de pregón que seguro que no va a defraudar a nadie. Sí. Y a ver, a lo que dice, lo dice un poco como de broma, pero es que es la verdad, nosotros tenemos unos tiempos que nos marca y más, sí, que no es porque nosotros tengamos el gusto de decir ni más largo ni más, sí, corto, porque nosotros tenemos una serie luego de actos, ajá, con la presencia del alcalde, de muchas autoridades, y como todo el mundo sabemos, nosotros no podemos tener esperando a ese personal, ¿no? Sí. Entonces, además, nos marca una pauta a seguir, nos da unos tiempos, te puedes pasar un poquito del tiempo, un poquito más, un poquito, sí, menos. Y claro, cuando los pregones se alargan por lo que sea, porque claro, como dice Pepe, pues viene sorpresa, viene, sí, pues el alcalde que le da su placa, en fin, lo regala alguna sorpresa de algún, sí, grupo que haya por ahí que lo quiera homenajear, pues entonces, sí, sin querer, pues se alarga. Claro. ¿Y qué pasa? Si tú tienes que estar a las 9 en las tendillas, el pregón empieza a las 7, hace un pregón de 2 horas, sí, no cumple es los plazos. Es claro, imposible, entonces, es imposible. Es que claro, hay que hablar, yo lo hablo desde la, yo lo veo desde la, yo Pepe a mi amigo, yo siempre le voy a ayudar lo que he podido y más, y lo diré a boca llena, porque es verdad que es un tío que se merece estar ahí, pero también yo sé que él lo sabe, pero si alguien tiene alguna duda por ahí, sí, y en esta oportunidad que tú me das, pues quería un poco explicar el tema de acortar el pregón. Sí. No es acortar el pregón, es que el pregón tiene una hora, es como la, sí, hora, no sé, como por ejemplo en el concurso las actuaciones diarias, sí, eso, y más tiene un horario, tiene un comité de trabajadores, que es una regla que hay que cumplir. Tú te puedes pasar un poquito, sí, pueden estirar la mano, pero tú no puedes hacer, no, yo esto no, eso, ¿me entiendes por dónde voy? Por supuesto. Es lo que, claro, quiero explicar. Bueno, y dicho esto, pues nada, yo espero que Pepe, pues nada, yo he oído por ahí campana, porque yo tampoco me gusta ver el pregón, sí, y que me sorprendan, sí, porque ya son muchos años en esto y yo creo que cada año se van superando los pregoneros, sí, porque creo que él tiene la idea muy clara y lo que yo más o menos tengo por ahí entendido que, sí, quiere hacer, pues algunas cosas, porque otras cosas sé que no se lo ha dicho a nadie, porque de ahí, sí, de eso también la sorpresa también ayuda mucho. Creo que va a ser un pregón espectacular. Uh-huh. Hombre, todos lo esperamos así, ¿eh? Todos esperamos un pregón, sí, espectacular, efectivamente. Pero no solamente esperamos el pregón, es que, sí, ahora ya empieza el carnaval para todos, podemos decir, claro, ¿no? Claro, claro. Porque el concurso, bueno, pues quien tenga la suerte de saber cantar y de saber interpretar, pues tiene esa oportunidad, pero los demás, pues tenemos que esperar al carnaval en la calle, lo que ha sido tradicionalmente el carnaval de toda la vida. Pues sí. Bueno, lo de saber cantar tampoco es necesariamente obligatorio. yo he salido muchos ¿Aceptamos años. ¿Aceptamos a cualquiera o qué? Claro, todo el que se anime. Eso solamente echarle ganas. Yo te digo, yo he salido muchísimos años y yo canto menos que un grillo. Pero bueno, pues sí, como dices, pues sí, después del pregón de Pepe, pues directamente nos vamos a las tendillas, a la, sí, entrega de premios, sí, porque como tú acabas de decir también, repito, el concurso es una parte muy importante del canal. Sin duda. Muy importante. Pero yo como presidente, a mí me gusta mucho el concurso, veo mi grupo, pero luego no hay que olvidar que el carnaval, la base, sí, gorda del carnaval es la calle, que es donde se sale a disfrutar, donde la gente se disfraza. Sí. Como ha dicho Pepe, las agrupaciones en la calle, las familias que van disfrazados, los niños. Sí. Y entonces, pues como te decía, pues tenemos en las tendillas la entrega de premios. Sí. La entrega de premios, se entrega los premios a las agrupaciones ganadoras, las agrupaciones ganadoras actuarán. Sí. Y una vez que actúen, pues hay una fiesta, la fiesta juvenil que se hace en, sí, las tendillas, que este año es de Rafael Bambi, es un grupo así como de música ligera, uh-huh, un poco de una fiesta juvenil que, sí, se hace. Una vez que se termine eso, pues ya descansamos hasta la semana próxima, sí,
y nos vamos al... Ah, no, perdón, nos vamos al domingo, eso es el sábado. Eso es el sábado. Es que me salto un día. Estamos con las fechas, hemos tenido que cambiar... Pues no nos tenemos que perder nada, ¿eh? Nada, nos tenemos porque que perder. Porque estamos como locos con las fechas, porque hemos tenido que cambiar muchísimas cosas, porque ahora es cabalgata, ahora no, ahora sí, bueno. Luego, eso estamos hablando de este próximo sábado, el domingo, pues suple a la cabalgata del Puente Romano, sí. Como no se puede hacer la cabalgata, nos vamos a las tendillas, a la corredera. Sí. Pues me voy a equivocar más que nunca. Mira, pues espérate, vamos a hacer una cosa. Como mi compañera en Espino está pidiendo paso, vale, yo le voy estupendo. A dar paso a ella. Tú mientras vas... Un segundo, sí, Álvaro, un segundo. Es que me está diciendo mi compañera, un segundo. Yo le doy un segundo a Ana y los que ella necesite. Así vamos pensando cuáles son esas fechas, las ponemos en orden para que todos podamos disfrutar. Y sí que es cierto que, desde luego, con el concurso hemos disfrutado muchísimo. Sí, por supuesto. Así que yo espero que lo que viene ahora nos va a hacer disfrutar. No sé si más, pero por lo menos igual. Estupendo. Eso es así. Sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar hablando del carnaval con nuestros invitados, ahora ya sí en orden, para que no se nos olvide absolutamente nada, Alfonso. Absolutamente nada. Cuéntanos, ¿qué nos queda por delante? Pues como decía eso, el sábado tenemos la entrega de premios a las tendillas. Sí. Después pasamos al domingo, que sufre la cabalgata aquí del Puente Romano. Y nos vamos a la corredera, primero a la fiesta infantil, sí. A partir de las 12 de la mañana. Desde aquí invito a todo el mundo que quiera ir, con los chiquillos, como de otros años. Sí. Se ha hecho en la carpa del Boulevard, este año lo hacemos en la corredera, al aire libre, con actuaciones, concursos de disfraces, sí. Premios por edades, en fin, más o menos un poco lo que es la fiesta infantil, como viene siendo estos años atrás. Sí. Y después, a partir de las 1 a 1:30, pues empezarán ya los pasacalles por la corredera, con actuaciones de la agrupación en distintas plazas, Plaza sí. de las Cañas, en la misma corredera, Arco sí. del Toril y en Espartería. Eso este fin de semana. Sí. Luego ya pasamos al siguiente fin de semana, que tenemos pues el día, el 5, que es sábado, sí. Por la noche, bueno, por la mañana tenemos el carnaval Las Barriadas, ajá. Que esa es otra nueva, una nueva, bueno, se ha recuperado, sí. Eso se perdió hace tiempo y este año, pues gracias al ayuntamiento y a su apoyo, pues hemos recuperado el tema de del sí. carnaval Las Barriadas, que va mucha gente, muchas agrupaciones a distintas barriadas, sí. Cerro Muriano, sí. Algunas que lo han solicitado, ¿no? Eso el sábado por la mañana. Por la noche, 8:30, 9, pues volvemos a la corredera, ajá. Lo mismo, más actuaciones, plazas, agrupaciones divididas por distintos sí. puntos, y después pasamos ya al el lunes, estamos el 6, el día de fiesta de Andalucía, el 7, ¿no? Por el domingo, sí. Es la entrega de premios Paquito Luque, que se hace en el Club Santuario, ajá. En el Centro Cívico Santuario, sí. Y ahí pues se entrega a los dos grupos ganadores del premio al disfraz y el premio al tipo, sí. Se hace un evento con los familiares de Paquito Luque, comparsistas que ponen nombre a los premios, ¿no? Sí. Y se entregan esos dos premios, que también es un acto muy bonito de carnaval, que también se ambienta muy bien, y actúan estas agrupaciones ganadoras. Y ya pasamos directamente a la siguiente semana, sí. Que tenemos pues el sábado de carnaval, como siempre, sí. Por la noche, y el domingo 6 de marzo, que sería la gran cabalgata, sí. Que como ya creo que todo el mundo sabe, pues también se ha suspendido, por un tema obvio, sí. Y lo que hacemos es otra fiesta en la corredera, también con actuaciones de grupo, la Piña de las Jaranas, que es una piña de carnaval de nuestro amigo de los Cabezones, sí. Pues van a ser allí huevos fritos, chorizo, gratis, en fin, allí va a haber un poco de todo, un poco de fiesta que se va a mezclar, y se hará la quema del momo, sí. Igual que si fuera, es lo mismo que la cabalgata, pero sin cabalgata, lo haremos terminando en la corredera. Sí. Y eso sería ya pues el punto final del carnaval 2022. Uh-huh. Un punto y final que nos va a dejar con ganas incluso de más, y mira que hay actividades que ya las ha habido y que las va a ver, pero sí que es cierto que Córdoba coge muy bien la fiesta del carnaval, y que, como yo he dicho antes, y lo repetiré cada vez que hable con vosotros este año, es que había muchas ganas de carnaval. Exactamente, muchísimas ganas, ten en cuenta que casi 2 años, que el año pasado pudimos ser gracias a ustedes también, sí. Hicimos aquí una pequeña pincelada, sí. De algunas cositas, sí. De los valientes que se arriesgaron a hacerlo, que tiene un mérito enorme, y claro que sí, muchísimas ganas. Imagínate, 2 años Pepe preparando su pregón, los grupos, ya la ves, mayoría con su repertorio ves. Hecho, y encima, pues lo que te digo, este año, pues también se han quedado algunos grupos, lógicamente, pero esperemos que el año que viene, porque se retome la normalidad completa del carnaval, y poder hacer un carnaval al uso, con todas las actividades, todas las cabalgatas, que aumenten las agrupaciones. ¿Cómo va a ser así? Porque ya le consta que hay muchas agrupaciones que están loquitas por empezar, porque esto acaba y conforme están acabando, ya están empezando. Sí. De fuera, es verdad que están muy contentos,
porque este año ha habido bastante participación de fuera, sí. Han obtenido premios en el concurso. Es verdad que Córdoba es un carnaval abierto y ahí está la prueba, sí. Que aquí se ha valorado lo bueno, lo menos bueno, todo un poco. Nunca lleva a gusto de nadie, pero bueno, eso el que se presenta a un concurso... Hombre, por supuesto, pues sabe a lo que se tiene. Por supuesto. Y ya está, nosotros lo quito, pues bueno, lo quito. En el momento que tenemos este año, pues ya empezaremos con las reuniones, con el sí. ayuntamiento, con este, con uno con el otro, para poner en marcha pues, el carnaval 2023. Sí. Y que sea así, que sea ya un carnaval completamente sin restricciones, sin problemas, con agrupaciones y nada, ponerlo en marcha. Por supuesto, pues qué ganas tenemos también de que llegue ese momento, pero toca disfrutar de este Carnaval 2022, que ahora nos toca a nosotros también salir a la calle y formar parte de todas estas actividades que hemos presentado aquí. Muchísimas gracias a los dos, que salga todo fenomenal, que nosotros estaremos ahí también para verlo, y gracias de verdad, porque siempre que os llamamos estáis dispuestos a estar con nosotros, así que eso hay que agradecerlo enormemente, gracias de verdad. Gracias a ustedes, siempre.